El Saló de Plens de l'Ajuntament ha acollit la signatura dels convenis de col·laboració entre el consistori i quatre entitats esportives de la ciutat. Aquestes són l'Associació Esportiva Prat, el Club Bàsquet Prat el Pratenc, l'Associació d'Atletisme i el Joventut Prat. Els quatre clubs renoven enguany el seu acord amb l'Ajuntament. L'AE Prat ha renovat per 214.000 euros i el Club Bàsquet Prat tornarà a rebre enguany 180.000 euros. D'altra banda, el Joventut Prat ha acordat un conveni de col·laboració amb el consistori de 12.000 euros, mentre que en aquest 2014 el Pratenc Associació d'Atletisme ha signat per 57.000 euros, un acord que aquesta temporada inclou la subvenció que ja rebia el club en concepte de jocs escolars i que ara està afegida en aquest conveni. Des de la regidoria d'esports hi ha la voluntat en els propers anys d'ampliar aquests convenis a més entitats esportives de la ciutat. Lo valoro muy positivo. Sobre todo, valoro positivamente el hecho de que podamos continuar en la dinámica que ya hace años se inició con estas entidades, incluso que se puedan ir integrando dentro de la firma de convenio otras entidades de la ciudad que necesitan estos recursos para mantenerse al nivel donde están. Unes aportacions que per als clubs són molt importants per garantir la viabilitat dels seus projectes durant la temporada, sobretot en el context econòmic que viu l'esport actualment. Estamos muy agradecidos y sobre todo muy contentos y orgullosos de pertenecer a un pueblo y una ciudad que tiene el ayuntamiento que se huelga con el deporte. Yo creo que debemos estar todos muy contentos y estar orgullosos del ayuntamiento que tenemos, que la verdad es que el esfuerzo que hacen, sabiendo la situación que se está viviendo en la ciudad, sabiendo la situación que se está viviendo en el país, que puedan hacer ese esfuerzo, yo creo que es digno de agradecer y yo creo que debemos sentirnos satisfechos y orgullosos de vivir en una ciudad como la que tenemos nosotros en el Prat. Som superpositiu perquè en els moments actuals creiem que és molt difícil mantenir... Nosaltres ens fixem en els clubs que ens envolten i tots passen verdaderes dificultats amb les seves diputacions o els seus ajuntaments. Nosaltres sabem que aquest ajuntament sempre aposta, sempre hi ha apostat per l'esport, i això que ens donin els mateixos diners, nosaltres vam pressupostar-ho, per tant no hi haurà problema per acabar la temporada amb les subvencions i els altres recursos que tenim. Hombre, siempre es positivo poder contar con un incentivo tan importante como el ayuntamiento, ya que sin ello, lo digo cada año, ¿no?, sería imposible poder continuar adelante. Es un equipo que está en segunda catalana, ya es una categoría importante, y como es normal, te enfrentas a equipos muy potentes, con unas cantidades importantes en juego, y nosotros vamos con lo que tenemos y punto. Si no fuese por el ayuntamiento, la verdad es que no haríamos nada. Entre ellos y Cecaut y algún sponsor más que tenemos, salimos día a día. Que nos da un impulso para poder actuar, para poder trabajar. Este domingo somos campeones de Cataluña de veteranos. Tenemos... Cada año siempre estamos recogiendo y poco a poco vamos recogiendo todas las cosas que estamos haciendo. Lo que pasa es que es eso, la crisis también nos afecta a nosotros, nos hace quedar mal con algunos, pero vamos así. Un equipo pequeño, porque nosotros somos en total 300 atletas entre escuela y club, pero entre todos vamos haciéndolo. L'Ajuntament tanca d'aquesta manera els convenis de col·laboració amb l'Esport Pratenc per aquest 2014, una aportació que enguany representarà més de 450.000 euros per a aquestes quatre entitats esportives.